Thank you.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de Fernando Moreno, donde, como veis, se ha hecho una instalación que es importante, porque es conquistar, lo hablaba antes con Gemma Midón, es conquistar un espacio que no se utiliza normalmente para la cultura, y gracias a la labor de un mecenas como es Sean Hepburn y gracias a la colaboración de un ayuntamiento implicado con la acción cultural, específicamente también en este distrito de Marbella que es San Pedro, pues hemos conseguido poner hoy a disposición de todos los marbellís y de todos los visitantes una magnífica exposición. Y yo quisiera empezar agradeciendo a vosotros vuestra presencia, al Ayuntamiento de Marbella, a Manuel Osorio y a Gemma Midón, que nos han ayudado desde el principio para que esto sea una realidad, a Marifé Núñez de Art Gallery, una galerista también residente en San Pedro, y de manera muy especial a Sean Hepburn, amigo personal al que conocí hace pues ya casi 15 años y que me ha demostrado ser una persona amante de la cultura y una persona que le gusta volver a sus raíces. Él se crió de alguna manera, pasó muchos años de su infancia en la casa que sus padres, Mel Ferrer y Audrey Hepburn, tenían en el Marbella Club. Y ha querido traer este pequeño regalo, este tesoro que ha ido convirtiendo en una realidad personal a lo largo de la historia para compartirlo con aquellas personas que bueno, pues le vieron crecer en Marbella. Eugenio Pardini es un autor fundamental, lo van a conocer por las pinturas, por los trabajos que aquí están colgadas, pero yo quisiera despedirme antes de darle la palabra a Sean Hepburn y terminará don Manuel Osorio, teniente alcalde de vuestro ayuntamiento, recomendando extasiarse en aquel mural del fondo, que no quiero ser atrevido, pero de alguna forma es como el Guernica de un pintor italiano realmente impresionante. La dimensión de este autor se ve reflejada en ese mural del fondo, es una obra realmente maestra y simplemente yo termino volviendo a agradecer el que se me haya permitido a mí la oportunidad de participar en este proyecto y hacerlo realidad hoy en este lugar que estamos inaugurando. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por venir. Para mí es un momento muy emocional porque es un regreso a España, la familia Ferrer. Mi apellido es originalmente una familia española. Me pasé muchísimos veranos aquí en Marbella. Los últimos 10 años en Granada acaban de oír hablar a Juan Manuel García Montero, que es el responsable de la cultura y el vicealcalde y el alcalde de facto durante un periodo también de la ciudad. Y el único país donde Eugenio pintó fuera de Italia fue España y fue en Andalucía. Entonces van a también encontrar muchos recuerdos de España, de su parte. Un hombre sumamente humilde, un gran pintor. Lo bonito de tener una colección importante como esta, que casi llegamos a 3.000 obras, es que podemos repasar las décadas de los años 40, los 50, los 60, los 80, hasta que terminó su vida. Y realmente un gran maestro. Para mí muy emocional regresar a Marbella después de pasar muchos veranos aquí de niño y les doy muchísimas gracias a ustedes, a la ciudad por recibirnos y sobre todo al Ayuntamiento de San Pedro por recibirnos de esta manera. Muchas gracias. Aquí. Bueno, yo poco más puedo decir, ¿no? Sino redundar en las palabras de Juan, en el agradecimiento primero a la familia Moreno, primero a la familia Moreno por facilitar este espacio, ¿no? Esta bueno, pues sala de encuentro de arte, así me decían que hasta hace poco estaba todo manga por hombro, ¿no? Y mirad cómo está ahora mismo, ¿no? Tan impresionante como ahora. Primero agradecerle a la familia, después en este caso también, bueno, para el señor Hepburn. Por, bueno, pues por traer o por aportar la cultura, traernos la cultura aquí y apostar por San Pedro Alcántara, en este caso, por Marbella, y bueno, y por una obra de este artista. Yo no tenía el gusto de conocerlo, me he visto impresionado, además con esa alusión que hacía Juan, con esa obra de ahí del fondo, la verdad que es impresionante, y la obra en sí, yo creo que hay que mirarla con detenimiento. Y bueno, desde aquí invitar a todos los sanpedreños, a todos los marbellíes, a que asistan, a que vengan aquí a ver esta sala y que bueno, a decirle también al señor Hepburn que seguimos aquí, que seguiremos apoyando
sus iniciativas y que aquí estaremos para que la cultura salga adelante como siempre. Muchísimas gracias. Hay cuatro espacios, este que hoy están viendo, en la Galería de Marifé, en San Pedro, en la Avenida del Mediterráneo, junto al barquito. Y esta tarde haremos la inauguración de otra pequeña exposición que va a haber en Puente Romano. Y mañana a las 7 de la tarde, junto con una conferencia sobre la belleza en el arte que impartirá Sean Hepburn, se abrirá también, se inaugurará otro cuarto espacio expositivo en la Zagaleta. De manera que es un proyecto muy ambicioso y nada más, eso es lo que había que decir. De alguna manera estoy actuando como comisario de la exposición y como colaborador, yo creo que como amigo personal de Sean. En este momento soy concejal del Ayuntamiento de Granada, pero no ejerzo con tareas de gobierno, estoy en la leal oposición. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Hablamos con doña Gemma Midón, ya como responsable de cultura también. No se puede perder esta cita tan atractiva con estas grandes obras de un artista ya fallecido, pero bueno, que va a seguir en la memoria con tantísimas obras que adquirió el coleccionista. Realmente una maravilla, Gemma. Buenos días, bueno, sí, como tú bien dices, es una maravilla primero contar con este espacio, que yo la verdad es que me he quedado impresionada cuando he entrado, un espacio, pues como decía antes también Juan, un espacio que no está relacionado con la cultura y que de pronto podamos contar con esta exposición, además con obras de gran formato, de una calidad impresionante y además que forman parte, digamos, de esa retrospectiva de Eugenio Pardini que la podemos tener aquí en San Pedro. Yo creo que es un motivo de estar alegre, ¿no?, de alegría, y desde luego pues invitar a todos nuestros vecinos a que disfruten, como te digo, de un espacio totalmente novedoso en cuanto a la cultura y sobre todo por estas obras que tenemos aquí, ¿no? ¿Alguna que quieras comentarme que te haya impresionado más que otras? Son todas maravillosas, pero siempre hay alguna, ¿verdad?, de todos los gustos. ¿Alguna que te haya llamado más la atención? Bueno, sí que me han llamado la atención bastantes, la verdad. Te puedo decir que es verdad que tú dices que en algunas siempre te llama una más la atención que otras, pero yo no conocía en profundidad la obra de Eugenio Pardini, y sí que es verdad que las que tienen que estar relacionadas, digamos, con la vida, con lo bueno de la vida, con la belleza, con esas mujeres, con la maternidad que hay aquí al lado nuestra, hay algunas, esos dibujos tan sutiles, con tantísimo color, la verdad es que me han llamado muchísimo la atención, aparte de esas grandes obras y esos grandes formatos que además hablan del ciclo de la vida y saca lo bueno de la vida, que yo creo que es fundamental y que te llama mucho la atención cuando vas a una exposición. Muchas gracias, Gemma. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos también con artistas que se encuentran hoy también admirando la exposición de estos cuadros maravillosos de Pardini. Doña Lisa Cernia es artista, pero también ha viajado muchísimo, entiende mucho de arte y también me gustaría saber su opinión, a ver qué le parece esta gran exposición. Bueno, doña Alicia, ¿qué tal? Te hemos visto también en la Galería de Marifé hace poquito tiempo, pero sé que te gusta mucho el arte y también me gustaría que hicieras una valoración de qué te ha parecido esta puesta en escena desde aquí, desde Fernando. A mí me parece impresionante, absolutamente. Igual que otro día en la Galería de Marifé, era otra obra más pequeña, pero también muy bien organizada exposición y la obra buenísima. Pero esta es ya una pasada porque es enorme, son cuadros grandes, son impresionantes. Estamos comentando una de las que me ha llamado mucho la atención por la representación de la vida y la muerte, ¿no?, en todos sus aspectos, ¿no? La verdad que este Eugenio Pardini era un artista muy sensible y tocaba pues los puntos fundamentales de la existencia humana, ¿no?, que es la vida y la muerte, pero la refleja de una manera muy natural también. No hay mucho drama en la obra, a pesar de que muestra la muerte, sobre todo en este mural, que se ve aquí, es impresionante. Luego la parte de arriba es toda alegría, es la familia, la gente en el campo, hace siempre la guerra y la paz. La guerra y la paz, y eso. Entonces, bueno, Alicia lleva mucho tiempo también viajando por todo el mundo con sus exposiciones, realmente, y fíjate, le ha impactado. A mí, o sea, me que ha impactado. Como buen artista le encanta el arte. Ya desde que entré en la Galería de Marifé otro día, que yo ni me acordaba qué pintor era, pero la pintura me hablaba. Que esto hay muy poco hoy día, porque hoy día se hacen mucho las interpretaciones de otros artistas o una foto de otro artista y se le repinta un poco, pero una pintura realmente hecha con corazón, con toda la fe, con toda dedicación, hay poca. Y esto se sentía inmediatamente cuando yo entré en la galería. Así que una apreciación absoluta. Está encantada, claro, si es que yo
también lo estoy, además de estar llevando el tema, pero como artista me encanta todo lo que estamos haciendo, porque yo creo que hace falta, y hoy que haya venido el ayuntamiento, pues también es un valor añadido, porque esto demuestra que apoyan el evento. Enhorabuena. Porque, bueno, ha quedado maravilloso. Igual, bueno, un día también la invitada es Alicia Senía a la galería, ¿no? Sí, claro, claro. Quiero organizar la semana que viene un encuentro de artistas en la galería, pero ya se lo comentaré yo a... Ya nos avisa que nos encanta todo lo que hace. Enhorabuena una vez más, gracias. Gracias a ti. Bueno, realmente ya pues esta convocatoria que han estado los medios de comunicación, pues ellos han agradecido tanto la galerista como el coleccionista y entendidos en arte, han agradecido mucho las instalaciones de la familia Moreno que le haya cedido este espacio, que han lucido muy bien porque son obras muy grandes las que se han presentado hoy, y realmente aquí es donde mejor luce, yo creo que así yo... Así de idóneo. Vamos a hablar con uno de los representantes, de los hermanos Moreno, que nos haga también referencia, ¿no?, a esta exposición que va a tener lugar hasta el día 20, tengo entendido, con lo cual los entendidos en arte podrán admirar, ¿no? Bueno, Alberto, de verdad, enhorabuena, porque ha sido precioso estar aquí. Nada, para nosotros es un honor de tener aquí la obra de Eugenio Pardini y colaborar con el municipio y con estas actividades culturales en nuestras instalaciones. Más días para poder visitar a los que no hayan venido hoy, porque era una hora de mediodía un poquito mala, pero igual pueden venir hasta el día 20, creo que va a estar expuesta, ¿no, Alberto? Hasta el día 20 pueden pasar por aquí y disfrutar de la obra de esta artista y en fin, que disfruten de la obra, serán bienvenidos. Enhorabuena y esperamos venir con más cosas, con más arte, porque el sitio me ha parecido maravilloso. Seguro. Las instalaciones que tenía aquí, tanto para aparcar, ha sido muy cómodo en todos los aspectos, de verdad, felicidades. Nada, gracias a vosotros por venir.